Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanático.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado de las primeras impresiones de un helicóptero controlado por medio de dispositivos con iOS de la empresa iHelicopters.net. ¡Vamos con el video! Vamos con el desempaquetado. Acá la empresa nos ha mandado bien empaquetado, así que vamos a... Wow. Bien protegido. Ahí está. Micro Super Combo. Ustedes pueden ver que las empresas me la hacen difícil. Me mandan los productos. En fin. Listo, ok. Entonces ahí podemos apreciar la empresa es helicopters.net. En este caso nos han enviado un helicóptero con el cual podemos controlarlo por medio de los dispositivos con iOS. Vamos a retirarlo de la caja y ahí podemos ver el helicóptero que ha venido bien amarradito. Acá tenemos el cable para poder cargar la batería. Tenemos algunas hélices de repuesto. Y acá tenemos el adaptador que nosotros lo colocamos directamente a la parte del auricular del dispositivo con iOS para poder de esta manera controlar el helicóptero. Y acá tenemos el helicóptero en sí, que vamos a sacarlo dentro de un ratito. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos manual de usuario. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de las especificaciones, debido a que este helicóptero viene con una cámara para poder grabar. Aquí nos encontramos con todo lo que viene en la caja. El helicóptero en sí, ustedes pueden apreciar que viene con una cámara frontal. Esta cámara va a permitir tomar fotografías como también video y es manejado o controlado por medio de la aplicación que ustedes descargan a su dispositivo iOS, que el nombre es WL Toys. Luego tenemos acá el cargador, que por un lado lo conectamos a la batería de litio del helicóptero y por el otro a la computadora o al puerto USB de su computadora. Aquí tenemos lo que viene a ser el receptor o con el cual ustedes van a poder controlar el helicóptero simplemente conectándolo a la entrada del auricular de su dispositivo con iOS. Cuenta con giroscopio para un vuelo mucho más estable. La cámara, como les comenté, van a poder utilizarla y tomar fotografía como también video. Viene con una luz en LED frontal, una luz en LED en la parte posterior, cuatro luces en cada costado también en LED. La medida, estamos hablando de 19.5 centímetros por 4.5 centímetros por 10.5 centímetros. Tiene un rango para poder ser utilizado con el control de 10 a 15 metros. Cuenta con tres canales. Ustedes van a poderlo maniobrar ya sea hacia arriba, hacia abajo, delante, hacia atrás o para la derecha o la izquierda. Es capaz de ser utilizado utilizando los dispositivos iOS, iPod Touch tercera generación en adelante, también el iPhone 3 en adelante, el iPad 1 en adelante y el iPad mini. El precio es de $69.95. Acabo de abrir este paquetito en donde tenemos acá el cargador y también tenemos algunos repuestos, ya sean unas hélices en caso de que tengamos algún problema al momento de volarlo. Y hemos encontrado también un USB, el cual por la parte de atrás ustedes van a poder colocar el SD, el micro SD, para que ustedes puedan pasar las fotos y videos de la cámara directamente a la computadora por medio de este USB. En caso de que ustedes tengan una memoria con mayor capacidad, va a ser mucho mejor. La empresa incluye en este caso una de 512 MB. Aquí nos encontramos con el iPad y ahí pueden ver el helicóptero. Lo que vamos a enseñarles acá es la aplicación, es WL Toys. Hacemos clic ahí. Y una vez que ingresan a la aplicación, van a tener la opción de escoger cuál es el helicóptero que ustedes tienen a la mano. En este caso es el Spycam. Hacemos clic ahí. Y van a tener ustedes acá el control para poder volar el helicóptero en interiores. Y ustedes van a tener acá cómo maniobrarlo. Acá van a tener... para aumentar la fuerza de las hélices. Acá van a tener el botón de prendido y apagado. Y ustedes pueden ver que al apretar el OM se va a prender el accesorio que se conecta directamente con el helicóptero. Vamos a apagarlo. Luego acá tenemos las luces con las cuales ustedes van a poder prender y apagar
cuando estén en vuelo, demo. Acá tienen este botón donde va a hacer un switch de la posición de los controles. Acá tenemos también lo que es giroscopio, que van a poder utilizar, como pueden ver, los movimientos de la tableta para poder manipular el helicóptero. Y luego tenemos acá el botón de cámara, que eso es algo interesante porque no lo he visto en otros dispositivos como helicópteros, con el cual ustedes van a poder activar la cámara, ya sea de video o fotografía. Apretando aquí van a poder empezar a grabar, como también al momento que quieren tomar una imagen, apretan y van a capturar una imagen. O sea, todo eso lo van a poder controlar directamente desde esta aplicación. Ahora sí, lo que vamos a hacer es utilizar el helicóptero. Aquí nos encontramos con el helicóptero. Vamos a entrar a nuevamente la aplicación. Vamos a SpyCam. Vamos a prender nuestra tableta o la conexión. Y estamos listos para volar. Vamos a prender la cámara. Listo. Ahora sí, ya hemos prendido la cámara, como ustedes pueden ver. Y vamos a empezar a volar. Primero lo vamos a hacer con el control manual. O sea, digamos con los controles manuales, como ustedes pueden ver. Estamos yendo hacia adelante. Y lo que vamos a hacer después es utilizar el giroscopio para otro tipo de vuelo. Vamos a apagar la cámara. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrarles a ustedes el vuelo con lo que viene a ser el giroscopio, que creo yo va a ser un poco más entretenido que el volarlo con el control normal. Vamos a aterrizar el helicóptero, ¿qué les parece? Ahora vamos a ver si en el modo giroscopio es mucho más sencillo. Vamos a cambiarlo acá. Y vamos a tenerlo que colocar en esta posición para poder maniobrarlo. Entonces ahí tenemos el helicóptero. Va a ser mucho más sencillo volarlo de verdad con el giroscopio. Como pueden ver. Es mucho más controlable. Ya que como son botones táctiles, se te resbala el dedo y va a ser un poco más difícil de poderlo controlar. Pero acá ustedes tienen mejor maniobrabilidad al momento que ustedes están utilizándolo. Como pueden ver ahí. Y van a poder grabar o capturar una imagen. Por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es tomarme una imagen. Tomo varias ahí. Vean ustedes que es mucho más entretenido poderlo volar con el giroscopio. Me quedé pegado ya. ¿Ah? Lamentablemente no tengo mucha área para poder volar el helicóptero. Ustedes se pueden dar una idea.
Ahora vamos a darles a ustedes mis comentarios finales sobre este helicóptero. ¿Qué les parece? El helicóptero Spycam viene con una cámara con la cual ustedes van a poder grabar video no en HD. Ustedes van a poder mover la cámara al ángulo que ustedes deseen y pueden controlarla por medio de la aplicación que ustedes pueden descargar en forma gratuita para sus dispositivos con iOS. Este helicóptero puede ser manipulado en interiores, como ustedes han podido ver. En exteriores no se puede porque lamentablemente se va a distorsionar la señal y no va a responder como debería. Lo otro es la facilidad de poder utilizar dos modos, ya sea el modo con el giroscopio o el modo manual. Considero que el modo giroscopio es mucho más entretenido debido a que simplemente tienes que mover la tableta hacia los extremos, mientras que en el caso del modo manual, si tienes las manos un poco resbalosas, pues lamentablemente no vas a poderlo controlar como debería. La batería uno la puede cargar, no se puede reemplazar o no se puede retirar. La batería te va a durar un promedio más o menos de unos 10 a 12 minutos y la carga va a demorar entre unos 30 a 35 minutos. El precio, repito, es de $69.95 y lo pueden conseguir por medio de la tienda de www.ihelicopters.net. Ojalá les haya gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, mi nombre es José de tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse, ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionado al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.